Amigos, soy Kel Titán y hoy nos encontramos explorando la zona de los jabalíes, Canuto Largo y las mesas de El Carril. No nos podemos adentrar mucho porque están los cazadores por la zona del Canuto, supongo, que es donde se escuchan abajo los tiros, porque no se puede entrar demasiado por la zona, es bastante boscosa. Así que vamos a seguir intentando buscar otra entrada más sencilla a la zona. Como ven, es una interesante zona arqueológica o antropológica por los fósiles, tipo de depósito de piedra y la facilidad de distinguirla que da esta zona. Y hoy, ¿por qué no es un día claro? Si no, se vería hasta Cádiz. Estamos en el norte de Sevilla. Esa sería la parte de Córdoba. Y la salida de Canuto Largo. Allí, al fondo, se ve la ermita de Setefilla. Y el Cerro Santo, o Cerro de San Cristóbal. Y San Cristóbal es el más alto. Sevilla, Córdoba, La Campana, aquella zona es la Rambla o la isla esa pequeña de barro, lugares e hitos geológicos y orográficos que he visitado. Y aquí tenemos una serie de restos geológicos, de fósiles y los tiros de los cazadores. Y esa zona creo que es la de los túmulos de Setefilla, posiblemente tenga que ver con el origen de Celti, teniendo en cuenta que Canuto Largo es un cañón bastante impresionante e importante y que separa parte de las dos sierras, podría ser un hito también en el camino. Thank you.
cerca de los cazadores. Pero miren qué sitio.
volveremos a la oscuridad de las cuevas de la Inquisición, la hora del río. Y aunque apenas se distingue porque ya cae la tarde, veamos esos huecos y esas oquedades, algunas tan grandes que podían cobijar perfectamente a humanos o a animales grandes, de gran tamaño. Lugar sobrecogedor, y lo peor es que me estoy quedando sin batería incluso para la linterna. Debería haber otra cueva. Bajemos por ahí, pues. Apenas se ve. Estamos sobre la cueva. Como pueden ver, el agujero da la cueva, esa cueva redonda, aquí la tenemos, pero no la podemos percibir muy bien a la oscuridad. Añadiremos estas imágenes a las diurnas, pero a ver si pueden ver un poco, nada, ¿no? Ya hemos salido del cerro, se nos ha hecho de noche bastante y hemos tenido la suerte de que hemos encontrado el camino de puertecita. Y justamente cuando estamos llegando a la carretera ya para irnos, me está empezando a llover. Como veis, no se ve nada. Nada. ¿Veis eso? ¿Veis? Está ahí. Espero no cruzarme con las vacas.